Hablemos de motores. Soy Diego Alvarado Céspedes. No, y tratar de terminar la fecha más que todo y ahí ver a ver qué sale. Porque sí está durilla. Mañana tal vez, depende cómo termine hoy uno, pero pienso que sí, mañana venimos por aquí a dar una vuelta. Claro que sí, aquí llama mucho la atención de los pilotos y todo el mundo se beneficia. Todo el mundo se beneficia con la gente que viene de afuera, más que todo, y se emocionan a seguir andando en esto del enduro. Sí, claro, tanto del comercio local como el del centro, digámoslo así, porque los hoteles, los restaurantes, todo el mundo se ve beneficiado con un evento de estos, más que son como 130 participantes los que vienen hoy de San José, y entonces eso le ayuda a la economía del cantón. Sí, claro, no, de hecho ahora cuando pasamos por lo del puente dimos la donación, ellos nos dijeron que muchas gracias, que todo el mundo ha colaborado con lo del puente. Sí, claro, bueno, yo trato de andar en moto dos veces a la semana, vamos al gimnasio, hacemos un poquito de bicicleta ahí, cuando se puede, hace ejercicio un poquito. Sí, claro, como dice uno, horas motos, hace falta, de vez en cuando horas motos, entonces ahí uno trata de entrenar dos, tres veces a la semana, dependiendo. Ah, sí, claro, ya que más que uno durante toda la semana se pasa cuidando, entonces ya cuando termina la carrera hay que aprovechar eso. Hablemos de motores.